¿Eso hizo? Eso hizo. Y como se suspendió, nos quedamos sin comer. Chirito, hazte algo, pues. Japonesito, antes, Giro teniendo que informar algo. ¿Ah? No seas abusivo, pues, con el hambre que hace después, pues. No. Mientras familia Mardini estando en boda y Monserrato-san estando ocupada en baño, alguien llegando a casa. ¿Quién? Hola. Buenas tardes. Hola, Nicolás. Hola, mi amor. Hola. ¿Nicolás? Nicolás, ya tienes a la bebé que se vaya a la culebrita. No, Isabela. Grace y Nicolás deben conversar. No puedo creerlo. ¿Abandonas a mi hijo privándolo de ver a su hija y vienes acá como si nada? A la única persona a la que le debo rendir cuentas es a Nicolás. Para eso he venido, para conversar con él y arreglar las cosas. Mi hijo no te va a perdonar. Mamá, deja que ellos arreglen sus problemas, por favor. Pichón, qué bueno que regresaste. Aunque creo que te fuiste mucho tiempo también, no seas falta. Joel, tenía mis razones, calla. Mi hijo no te va a perdonar. Abandonaste a tu familia. Dos Gonzáles en la casa es too much. Francesquita, ya tenemos a nuestra bisnieta Cholita. Que se quede con nosotros. Esa relación ya no da para más. Y que nuestros abogados se encarguen de todo lo demás. No, Bruno. Nicolás y Grace siguen casados, merecen conversar a solas. Permiso. Creo que Nicolás, llévate a Grace a tu cuarto, hablen tranquilos. Ay, yo me quedo con Francesquita, la he extrañado tanto, la mamá. Está bien, vamos, creo que eso es lo que tenemos que hacer. Vamos, por favor. Ay, linda. ¡No! ¿Qué pasa, Susu? Me acabo de dar cuenta que yo también soy bisabuela. Bien. Yo empiezo. ¿Qué pasó por tu cabeza para irte de esa manera, Grace? Fui a tu casa a buscarte y nadie me quería decir que te habías ido a Huamanga. Agarré mi camioneta sin tener brevete. Y quedé como un delincuente porque paré un ómnibus en plena Panamericana pensando que tú y mi hija estaban ahí dentro. ¿Te has puesto un segundo en mi lugar? ¿Te imagínate que de la noche a la mañana me llevé a Nelly y Francesca sin decirte nada? Grace, mi familia solo quería demandarte. Nicolás, no he venido para pelear, he venido para conversar. Estamos conversando. No, tú me estás gritando. Y lo que deberíamos hacer ahora es perdonarnos. ¿Quieres que nos perdonemos? ¿Yo por qué te tengo que pedir perdón? Yo no hice nada. Tú te fuiste. Tú no me quisiste escuchar. Nicolás, me fui porque me diste razones para desconfiar de ti. Porque tú no has cambiado. Sigues escribiéndote con tus amiguitas. Y sigues coqueteando. Y encima me trataste pésimo y ahora lo estás haciendo de nuevo. Yo no tengo la culpa de tus inseguridades, Grace. Tú te separaste de mí. Felizmente ya regresaste de Huamanga, porque si no hubiese tenido que ir hasta allá para recuperar a mi hija. Porque eso es lo que más quería. Ver a mi hija otra vez. ¿Solo a ella? Solo a ella. Siento que para ti nuestro matrimonio se acabó. Nicolás, Estoy dispuesta a todo con tal de salvar nuestro matrimonio y seguir siendo una familia. No es tan fácil, Grace. Ya sé que no es fácil. Pero necesito saber si estás dispuesto. No lo sé. No sé, lo tengo que pensar. No puedes pretender aparecer de un momento a otro y hacer como si nada hubiera pasado. Nicolás, te puedo hacer una pregunta. ¿Hay alguien más? Quiero que se vaya mi nietecita y menos ahora que nos vamos de viaje con mi gordito. Ay, no, ay, no, ay, no. Ay, sí, nos vamos a la Laguna Azul, nos vamos de luna de miel. Ay, qué buena vida. Mami, cuando me den vacaciones nos vamos nosotros también, ¿eh? Sí, vámonos a Europa. Solo esperemos que cuando regresemos nuestra nietecita todavía sigue en la casa. No se preocupen, Soderis, porque ahorita vas a ver que Nicolás y la Grace se arreglan. Ay, mi amor, no creo que sea tan sencillo. Ay, ¿por qué no? Si es lo que tanto quería Nicolás, ¿no? Y la Grace Cole se nota que lo va a perdonar. No, eso es imposible. No, Nicolás no... Isabela, es mejor que ellos resuelvan sus problemas. No, eso es imposible. Nicolás no va a... Mamá, por favor, basta. Pero, Fernandita, eso es... No diga nada, señora Isabela, que acá está Joel, que es hermano de la señora Elsa. ¿Qué te pasa, muchacha insolente? Por favor, ¿por qué me tocas? A ver, ¿qué es eso que no me puedo enterar, ah? A ver, suelten de una vez. Sí, ¿qué es eso que no se puede enterar? ¡Ah! ¡Ya me acordé! Que Nicolás está con otra. ¿Qué? Queroche, queroche. La única explicación que encuentro, Nicolás. Yo pensé que te daría gusto verme, que te alegrarías al decirte que estoy dispuesta a que nos perdonemos. Ese es el problema, Grace. ¿Tú crees que ambos tuvimos la culpa de nuestra separación? Pero déjame recordarte que fuiste tú la que se llevó a mi hija. Fuiste tú la que me hizo pasar por la peor depresión de mi vida, Grace. ¿Crees que ahora te apareces y yo voy a saltar a tus brazos corriendo? Estás muy equivocada. Acepto que cometí un error al irme de viaje. Y te pido perdón. Perdón por haberte alejado tantos días de tu hija. Pero tú también cometiste errores. En una relación no hay solamente un culpable. Ya me cansé de repetirte que yo no tuve la culpa de nada y que todo pasaba en tu cabeza. Nicolás, si no quieres que arreglemos las cosas, dímelo de una vez. Yo ya no quiero hablar del pasado, quiero que estemos bien. Podemos intentarlo. Pensar. Necesito despejarme. No, oye. Ese desgraciado engañó a mi hermana. Grace abandonó a Nicolás. Pero eso no le da derecho. ¿Eso no le da derecho? Hemos podido denunciar a tu hermana por abandono de hogar. Agradece que no lo hicimos. Desgraciado. No, por favor, en este momento no tengo tiempo para lo que quieras hacer. Así, claro, sí, ¿qué? ¿Tienes tiempo para quién? ¿Para tu amante? ¡Yo no tengo un amante! Sí, más respeto, Joel. Qué feo eso de amante. Joel, tu hermana se llevó a mi hija sin decirme absolutamente nada. ¿Tienes idea de lo que se siente? Nunca en mi vida me sentí tan mal. Y justo apareció esa chica. Ay, joven Nicolás, por favor. Igual debiste esperar a mi hermana. Qué fácil es decirlo. Quisiera que estés un segundo en mi lugar, Joel. Y perdóname, pero tú tampoco eres un santo. Ey. Yo nunca le falté respeto a tu hermana. Joel, por Dios. ¿Y Cayetana? Esas fueron otras circunstancias. No me cambies de tema, Fernanda. Joel, esto no es fácil para mí. Yo entiendo que como hermano de Grace tú tienes que sacar cara por ella. Está muy bien. Pero te voy a pedir, por favor, déjame encargarme a mí, ¿sí? Nicolás, piensa en tu familia. De verdad, Nicolás. Piensa en nosotros, en tu familia. Me refiero a su familia con Grace. Piensa bien las cosas, Nicolás. Sí, Carlos, tienes razón. Eso es lo que voy a hacer. Voy a pensar, ya regreso. Ah, qué hermoso, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué lindo. El niño saca la vuelta y todos tienen que entenderlo. ¿Eh? Joel, no juzgues sin saber. Deja que ellos arreglen sus cosas. Pero yo pongo las manos al fuego por mi hermana. Ella jamás se metió con otro hombre. No voy a permitir que le vean la cara de tonta. Ella tiene que saberlo. No. Oye. Joel, por favor. Joel, es la primera vez que estoy de acuerdo con el horrible niño con cara de pez. La culebra tiene que saber que mi hijo la dejó por otra. Isabela. Ay, ahora sí se armó. Joel, deja que ellos solucionen sus problemas. Es mi deber contarle a mi hermana. No te voy a dejar. Fernanda, sal de ahí. No voy a salir. Por favor. Tú no vas a permiso. Fernanda, la pichón tiene que saber la verdad. Ah, yo me encargo. Ya ves, Joel, tú no puedes entrar. Mi mamá se va a encargar. ¡Mi mamá se va a encargar! Culebrita, tienes que saber algo. Nicolás ya está interesado en otra chica. ¿Eso es cierto, Fernanda? Es cierto, Pichón. Yo me acabo de enterar. Ay, lo siento, Grace. Pero tú te fuiste mucho tiempo y ya sabes cómo son los hombres. De todas maneras, yo pienso que ustedes deberían de arreglar las cosas. Háganlo por Nelly y Francesca. No te preocupes, Pichón, yo te voy a vengar. Vámonos, Joel. Yo le voy a dar su merecido. Vámonos. No te metas, vámonos. Yo no me puedo quedar aquí. Tengo que ir por mi hija.